Bueno, ya en un video anterior les platicábamos de que esta plantación donde estamos hablando pertenece a uno de nuestros clientes, clientes que solamente le apoyamos en el manejo del picudo del agave, porque consideramos que es el problema para el cual la mayoría de los productores deberían de consultar a una persona que se dedica a eso o que domina el tema un poquito más, y ya con el tiempo irán aprendiendo. Ya les comentaba en el otro video que muchos de los problemas, malezas, plagas, el productor, una vez que ya tiene experiencia y que el cultivo no tiene problemas, todavía no están solucionando problemas graves o no se ha plantado mucho en esa plantación, mucho agave, 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 muchas veces repetida, pues puede llevársela muy fácil con muy poca asesoría y recurrir a la asesoría técnica, o sobre todo para que le vendan o le comercialicen la feromona o los diferentes productos que se necesitan para hacer el trampeo. Entonces, aquí en esta plantación, nosotros nos hemos hecho cargo, nos han encargado manejar el picudo del agave. Entonces, es curioso que aquí no existen hongos, bacterias, no digo que en todas, estoy hablando de esta planta, pero si vemos hacia alrededor, muchas de las plantas están sanas, ya llegó a la madurez. Esa es maguey espadín criollo del estado de Guerrero, endémico de la región norte. Nos da mucho gusto porque el cliente aquí ya está madurando mucho su planta. Vean, aquí ya viene la emisión del famoso quiote. Aquí por eso se ve la parte basal ancha, se está ensanchando porque va a emitir el quiote como los que ven aquí alrededor. Ahorita es muy, por decirlo así, como muy herbáceo, muy suave. Incluso no lo vamos a hacer, dado que no estamos en nuestra plantación, vamos a simularlo solamente. Pero incluso podríamos cortarlo simplemente con una navaja, con un poco de filo, es muy blando. Hay quienes lo cortan con un... Ah, ok. Ahora, ¿qué sigue? Ya están maduras. Qué bueno que están sanas. Nos quedan dos caminos. La cosecha a este momento. Y vean, en general, esta plantación, vamos a decir que está en armonía o en balance in situ, o con las condiciones en las que se encuentra en el ambiente. Porque vean, vamos a cortar una maleza. Pero vean que no es ni siquiera problema, solo una maleza. No, no está el montón de malezas dándole sombra. Entonces, ha estado manejado bien de alguna manera. Lo manejan sobre todo con pastoreo de borregos, entonces no es un problema grave, no hay mucho huizache como pueden ver. Entonces, un terreno que, bueno, un cultivo de maguey espadín con este, que debe tener, que será un 40, un 50% más o menos de planta madura. Entonces quedan dos caminos. Esto lo tienen orientado hasta donde entendemos para la producción del mezcal. El primer camino sería ya empezar a jimar todas las que están en estado velilla, que es un poquito antes, cuando ya empiezan a estar bien delgaditas de los cogollos, o ya cuando están los quiotes un poco tiernitos, todavía cortarla, pujimarla, procesarla y elaborar el mezcal, o lo que vayan a elaborar con ella. Si fuera el caso, comercializarla. Ya bastantes clientes estarían interesados en esto, para diferentes subproductos. Esto cabe aclarar que principalmente se utiliza en la región norte para la producción artesanal de mezcal. Bueno. Ok, entonces ese era un camino, cosecharla, procesarla o comercializarla. El camino 2 es cuando hacemos el desquiote. Alguien por ahí preguntaba para qué es el desquiote o el capado. El desquiote o el capado cumple la finalidad de reducir y evitar que sigan creciendo esta parte central, que es donde se van a desarrollar flores, frutos y semillas, y evitar que crezca como los que están aquí al ruedo, los cuales dejan de ser muy herbáceos o muy suaves y comienzan a tener una textura maderable, casi, ya dura, casi tirándole a la textura que tiene un bambú. Para quienes no han conocido un quiote, ya tiene, los que están más macizos y luego se ven más verde brillante, ya tienen la textura casi de un bambú. Y eso sí, ya se perdió muchos azúcares cuando ya están muy grandes, cuando ya tienen esa textura. Aquí todavía no es el caso, la mayoría, un 90 y tantos % de los quiotes ya deben cortarlos en cualquier momento. Están herbáceos, diríamos, están blandos. Y cuando decimos que están herbáceos, suaves o blandos, nos enfocamos porque tiene mucho que ver con la técnica del desquiote. Decíamos que es para que los azúcares se concentren en la piña. Es el objetivo, no en el quiote. Ok, si van a entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Bueno, no sabemos nuestro cliente con qué decide hacerlo. Lo pueden hacer, decías, está muy tierno, desde con una navaja. Claro, van a tener mucho cuidado con podar esto, ¿verdad? Para que no se vayan a picar. Lo pueden hacer con un machete, y algunos paisanos lo hacen con una como horqueta de madera que desarrolla cuando esto está muy tierno, y algunos están muy delgaditos, como algunos que alcanzan a ver más al fondo, que están más delgados. Simplemente presionan con la horqueta, vamos a imaginar que está el quiote, hacen un giro así y doblan el quiote y ya no crece.
Algunas otras personas, seguramente por la facilidad, aquí no hay mucha piedra, no veo, pero hay veces que toman una piedra y la lanzan y quiebran el cogollo, bueno, el quiote. Entonces han cumplido con una de esas maneras con el desquiote. Seguro hay más técnicas que se nos va a dejar abajo en comentarios. No son las únicas, son algunas de las que conocemos aquí en la región. Hasta ahí eso es para dejarlas de preferencia un año más. ¿Y por qué digo que es factible ese camino? Porque esta planta no le veo fusarium. Esta planta no le veo pudrición de cogollo por bacterias. Y decíamos que tiene permanentemente su trampeo. Y está en armonía y hay enemigos naturales de muchos organismos. La vez pasada veíamos un poco cicadélidos, hoy ya no los vemos. Hemos visto alguna que otra vez chinches, piojos harinosos, pero hay hormigas también que son depredadoras y otros organismos. Entonces diríamos que esta planta sí tiene mucho futuro de dejarse un año, si fuera el caso, si tuvieran que dejarlo. Hay que valorar mucho eso. Hay veces que nos preguntan que van a hacer desquiote y tienen ya fusarium, empiezan problemas fitosanitarios graves o picudo. Y entonces ahí en esos casos, sinceramente, lo más barato, lo más rentable, lo más accesible es cosecha inmediata. Mucha gente que vive en Jalisco ya lo estará viviendo con el azul, de que a veces ya ahorita es más fácil o mucho mejor y más rentable vender sus piñas que ya tienen ciertos problemas fitosanitarios que seguir invirtiendo en manejar eso y mejor establecer una planta desde cero, una plantación nueva. Y ya por último, el tercer camino, decíamos que dos caminos, pero surgió otro más. El tercer camino sería que si la persona se interesa en seguir propagando estas piñas, si quisiera poner los semilleros, podría pensar en dejar para producción de semilla algunos de los quiotes más frondosos, más duros, como aquel que está por allá, posiblemente este, de unas plantas grandes, no porque la cosecha de las semillas y las semillas vayan a dar origen a plantas grandes, no, para que se logre una buena cantidad de semillas y sobre todo que ese quiote logre llevar a la madurez esas semillas de manera exitosa y muchas de preferencia. Y ya lo habíamos dicho, pero vamos a volver a decir, si esta planta está grande y si esta y aquella está más pequeña, no necesariamente así van a salir sus semillas, posiblemente la mayoría, pero no muchas. Bueno, la mayoría sí, pero no todas. Va a haber un gran porcentaje de plantas que no van a ser grandes y va a haber un pool grandísimo. De hecho, ese es el secreto de usar o la finalidad de usar la propagación a partir de semillas, que va a haber mucha variabilidad. Va a haber unas con unas hojas más anchas, unas con unas hojas más verdes, diferentes tonos, diferentes tamaños y a la hora de la cosecha van a ver algo parecido a lo de aquí, que van a haber plantas grandes, plantas chicas, plantas intermedias y posiblemente plantas muy grandes. Entonces, ese es el tercer posible uso de los quiotes, ya que están, dejar que crezcan, florezcan, se emiten las flores muy bonitas, por cierto, los quiotes más allá de los 2 metros. Luego de las flores empieza el cuajado, la polinización mediante murciélagos o abejas de forma natural, está el cuajado. Luego viene la formación de frutos y posteriormente la de semillas. Y una vez que ya llega la dehiscencia, cuando ya están poniéndose color café o un poco oscuro, se empiezan a madurar y de hecho son dehiscentes. Si nosotros no las cosechamos, solitas se van a liberar. Entonces, eso era la intención de este video: decirles qué pueden hacer una vez que ya su planta llegó a velilla o se siguió de velilla y ya está en quiote tierno o suculento, vamos a llamar. Eso es lo que pueden hacer. Si está sana, pueden seguirlo otro año. Y les decía, caparla, como la que vemos allá al fondo, ya se tiene más de un año, se ve que está decapada y al año va a tener más azúcares y posiblemente mayores rendimientos en producción de lo que se elabore.